Egunon, buenos días. Plazerra da ekitaldi hau irekitzea, eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake gaur Partidu Sozialistak datozen hauteskunde autonomikoetan aurkeztuko dituen zerrendaren aurkezpen ekitaldi honetan eskertzea. Eskertzea nere partiduari, nere betiko partiduari, nere idazkari nagusiari, eta Gipuzkoako, nere kasuan, Gipuzkoako afiliatu guztiei gugan jarri duten konfidantza. Izan ere, ore handia da, eta ardura handia baita ere. Atzo bertan, izan gendun Donostian oso ekitaldi unkigarri bat. 1984an, jakina denez, Enrique Casas senataria erail zuten, eta atzo bete ziren 40 urte, ordutik 40 urte. Eta pentsatzen egon nintzen, atzoko ekitaldian egon ziren testimonio guztiak entzunda, nola aldatu dan partidu hau. Asko aldatu da. Emakume asko dauzkagu, bere garaian ez zirenak, baina emakume asko dauzkagu agintaritza lanetan, euskaldun asko dauzkagu, bere garaian ez ziren hainbeste, atzo bertan Jesus Egigurenek esaten zuen, bera zela iaia euskaraz hitz egiten zuen bakarra, ez? Gaur egun, gure alkateek, gure zinegotziek, gure lehendakari gaiek, euskara dakite eta euskaraz mintzatzen dira, ez? Baina beste gauza batzuk ez dira aldatu. Partidua beste gauza batzuetan ez da aldatu. Hain zuzen ere, gure konpromesu politikoa ez da aldatu. Bere garaian, terrorismoaren aurrean, indarkeriaren aurrean, elkarbizitzaren alde, gure gizartearen garapenaren alde eta aurrera bidearen alde egin dugun lana eta konpromesua ez da aldatu. Eta hori da gure bermea. Gaur egun, ezkerreko partidu gehiago omen daude, baina ezkerreko partidu horien aurrean, nik aldarrikatu nahi dudana da gure ibilbidea, gure ospea eta gure lana. Gure lana beti izan da gizartearen alde, elkarbizitzaren alde, gure alkateek, gure zinegotziek, gure diputatuek, gure parlamentariek egin duten lana, ereindako lana, herri honetan izan da elkarbizitza. Eta horrek ere erakusten du zenbaterainoko konpromisoa dugun herri honekin. Beraz, independentismoaren ezkerraren aurrean, elkarbizitzaren ezkerra. Zatik eta besterik ekartzen ez duten ezkerren aurrean, batasunaren eta kudeaketaren eta ospearen ezkerra. Hori da Partidu Sozialistak ordezkatzen duena eta hori da inzuzen ere 75 hautagai hauek ordezkatzen duguna. Decía que ayer tuvimos un acto muy emotivo en San Sebastián en el que homenajeábamos y recordábamos la figura del senador Enrique Casas, asesinado apenas cuatro días antes de unas elecciones autonómicas en el año 1984. Ayer escuchamos glosar la figura de Enrique Casas y algunos que no lo conocimos, ¿verdad, Eneko? Seguramente sentíamos la pena de no haberlo podido conocer, pero una enorme inspiración por todo lo que se dijo allí de su manera de hacer política y de entender el compromiso político. Evidentemente este partido ha cambiado mucho desde entonces. Por fortuna, pues tenemos muchas más mujeres en posiciones de liderazgo en el partido y en las instituciones. Tenemos mucho más representantes, alcaldes, concejales, diputados, candidatos al Lehendakari que hablan euskera. Ayer Jesús hablaba que, bueno, pues casi él era el único de los que podía, de los que hablaba euskera en esa época, ¿no? Pero este partido ha cambiado mucho y, sin embargo, en lo fundamental no ha cambiado nada. No ha cambiado en su compromiso político por este país. En su compromiso político con la convivencia. En su compromiso político por el desarrollo del estado de bienestar en Euskadi. En su compromiso político por el futuro de un país en paz y que le hiciera frente al terrorismo y a la violencia. En eso no ha cambiado. Y ahora que asistimos a la aparición de diferentes ofertas, porque el espacio de la izquierda parece muy concurrido, creo que es momento más que nunca para hablar y destacar la importancia de la utilidad de los apoyos y de los votos. Porque el Partido Socialista es el partido que hace realidad con su capacidad de gestión
las políticas públicas de izquierda, las políticas del transporte, las que alinean las políticas del Gobierno vasco en las instituciones vascas con las de Pedro Sánchez, con bonificaciones al transporte, con infraestructuras, las que hacen posible que la ley de vivienda se pueda aplicar en Euskadi gracias a que tenemos un consejero de vivienda y se pueden aplicar zonas tensionadas para evitar el incremento desmesurado de los precios del alquiler, las que efectivamente enfrentan mirando a la cara al cambio climático con parques eólicos y con otras medidas de mitigación y de adaptación frente a aquellos que se la cogen con papel de fumar y a la mínima que hay que tomar decisiones valientes, enseguida demuestran también sus complejos. Somos una izquierda que apuesta por la unidad y apuesta por la influencia en los gobiernos. No somos una izquierda que se dedica a dividir hasta el átomo para hacer inservibles las papeletas de la izquierda. Eso no puede ser. Por eso, y con esto voy terminando, creo que es muy importante apelar a la progresía, en mi caso, como cabeza de lista de Guipúzcoa, a la progresía guipuzcoana. Que sea consciente de lo que tenemos entre manos, que sea consciente de que si es capaz de ir a votar en unas elecciones generales porque considera que algo importante está en juego e interpreta e identifica que la sanidad estaba en juego, que la educación pública estaba en juego, que tantas y tantas cosas estaban en juego de la esfera pública, bueno, pues ahora, el próximo 21 de abril, lo están también. Porque la sanidad pública, la seguridad pública, la educación pública y todo lo que tiene que ver con la cobertura social a los ciudadanos y sobre todo a las familias que más lo necesitan, están en juego en estas elecciones autonómicas. Y quien puede hacer desde el Gobierno vasco que todas esas políticas tengan realmente una traducción en términos de izquierda es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, que hemos demostrado con nuestra capacidad de gestión que sabemos llevar al Boletín Oficial del País Vasco nuestras políticas. ¿O alguien se piensa que el impuesto de las grandes fortunas se hubiera aprobado con un PNV gobernando en solitario? ¿O alguien cree que se hubieran aprobado las zonas tensionadas en Euskadi que se están empezando a aprobar con un PNV gobernando en solitario? ¿O alguien cree que el impuesto a las energéticas o el impuesto a los bancos que se ha concertado con las instituciones vascas se estaría o se podría aplicar con un PNV gobernando solo? Nosotros nos mojamos, tenemos una tradición absolutamente identificable, una trayectoria en la que influimos y nos batimos el cobre allá donde estamos para que las políticas de izquierda salgan. No nos dedicamos a hablar desde minaretes, ni a dogmatizar, ni a dar lecciones, sino directamente a gobernar y hacer posible que esas políticas de izquierda se hagan realidad. De manera que esa es la ambición y esa es la posición con la que vamos a ir a estas elecciones en el próximo 21 de abril. Y os voy a dejar ya con la candidata y cabeza de lista por Álava, Aroa Gilete. Aurrera, Aroa. Egunon, guztioi, eskerrik asko, Deniz, Eneko, ministra, compañeros y compañeras. Beitu, politika bizitza publikoa antolatzeko tresna da. Hauteskundeak, herritarren bere botoarekin bizitza publiko horren norabidea erabakitzeko aukera dira. Como decía, la política es el instrumento para organizar la vida pública. Las elecciones son la oportunidad para que los ciudadanos y ciudadanas con su voto decidan la orientación de esa vida pública. Y mirad, si algo me ha enseñado mi familia desde pequeña es que la vida debe regirse por valores de humildad, de solidaridad, de respeto, de honestidad y de responsabilidad. Y estos son los mismos valores que deben marcar esa vida pública. Y compañeros y compañeras, si hay un partido que tiene en su ADN esos valores, ese es el Partido Socialista. Y en este caso, y estando hoy aquí con la candidatura presente, lo primero que tengo que decir es que para mí es un inmenso honor encabezar la lista del Parlamento Vasco por Álava. Afronto esta nueva etapa con absoluta responsabilidad, decidida a cambiar el guión de Euskadi
y con la convicción de formar parte de unas listas de las que solo puedo sentirme orgullosa. Porque los valores que representamos nos hacen tanto singulares como diferentes y sabemos que son los deseados por toda la ciudadanía. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos de la Administración, desde el ámbito municipal, desde el ámbito foral, el ámbito autonómico, el ámbito estatal y también europeo. Ahora de nuevo estoy en el ámbito autonómico, ejerciendo como directora de Turismo y Hostelería en Gobierno Vasco en el equipo del consejero Javier Hurtado. Y para mí debo decir que ha sido un absoluto privilegio poder trabajar en diferentes escalones de la Administración, pero sobre todo ha sido un privilegio por haber podido aprender de todas ellas. Y me he dedicado todos estos años a trabajar con el mismo orgullo, con la misma responsabilidad y con la misma pasión como lo voy a hacer ahora. Porque el socialismo, compañeros y compañeras, siempre tiene alcance social. Y quiero llevar las políticas socialistas a todos los rincones de Euskadi. Las políticas progresistas, las políticas sociales, las políticas transformadoras, eficaces y realistas. Y en estos dos meses que nos quedan por delante, me escucharéis hablar en diferentes actos, me escucharéis hablar a lo largo de la campaña, pero si hoy quiero que os quedéis con una cosa, y además que me parece una cosa principal y clave. Y yo creo que todos lo tenemos que tener en cuenta. La gente no nos va a votar por agradecimiento. La gente nos va a votar por expectativas de futuro. La gente no nos va a votar por lo que hemos hecho, sino nos va a votar por lo que vamos a hacer. Y compañeros y compañeras, tened claro una cosa. Lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho hasta ahora, esa es la garantía de lo que somos capaces de hacer. Porque la gente vota pensando en su futuro, en el futuro de todos. Y el futuro, centrado en lo importante, solo puede ser socialista. Y por eso sí nos van a votar. Nos van a votar porque lo que hemos hecho hasta ahora es una garantía de lo que somos capaces de hacer. Porque como bien dice Eneko, nuestro secretario general, los socialistas cumplimos. Porque podemos garantizar un futuro progresista, feminista, de ampliación de derechos, de lucha por la dignidad y la igualdad. Y lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando en las instituciones donde estamos gestionando. Dijimos que íbamos a garantizar el empleo de calidad en Euskadi. Y por primera vez en la historia hemos superado el millón de cotizantes. Cumplimos. Dijimos que íbamos a realizar políticas de vivienda ambiciosas y casi una de cada tres viviendas de protección oficial iniciadas en España se construyen en Euskadi. Cumplimos. Dijimos que íbamos a reforzar la movilidad sostenible y lo hemos hecho, democratizando la movilidad e impulsando ayudas al transporte público. Cumplimos. Dijimos que protegeríamos a los sectores más afectados por la pandemia y lo hemos hecho, con más de 150 millones invertidos en el turismo, la hostelería y el comercio, consiguiendo que la industria turística esté viviendo el mejor momento de la historia. Cumplimos. Dijimos que apoyaríamos a los colectivos más vulnerables y lo hemos hecho, con la aprobación del Estatuto de las Personas Consumidoras, haciendo posible que los consumidores vean afianzados sus derechos y también sus garantías. O con la nueva RGI, para mujeres, para víctimas de violencia machista, para jóvenes y pensionistas. Cumplimos. Decir y hacer. Eso es lo que hacemos los socialistas. Esa, como he dicho, es la mejor garantía de que vamos a cumplir también durante los próximos 4 años. Además, mirad, los socialistas conocemos muy bien cuáles son tanto las necesidades como las preocupaciones de la ciudadanía. No nos las tiene que contar nadie. Y además nosotros y todos los que estamos aquí presentes, probablemente muchas de ellas también las hayamos sufrido. Yo tengo una hija de 2 años y cuando se pone enferma, para pedir una cita en Osakidetza no te la dan hasta pasadas 2 semanas. Mi padre tiene una cita con preferencia para hacerse un escáner. Desde entonces han pasado 4 meses. De esa cita aún no se sabe nada. Y estoy convencida que todos los que estamos aquí presentes conocéis o habéis padecido una situación similar. Si algo sé también es que los menores de 30 años han sido grandes perjudicados de las últimas crisis económicas. Y por lo tanto es fundamental que nos centremos también en sus demandas.
Y aquí tengo que ser sincera y permitidme que me detenga un momento. A veces a mí se me considera joven y es verdad que ya he pasado la barrera de los 30, por lo que creo que olvidar realmente a los jóvenes de verdad no debemos de hacerlo. A los jóvenes de verdad, que son los que tienen menos de 30 años, a los que más problemas tienen para emanciparse, para conseguir un trabajo que les permita afrontar o un alquiler o una hipoteca, a los que tienen que retrasar sus proyectos de vida. Los jóvenes tienen derecho a poder desarrollar su vida sin tantas trabas. Los jóvenes tienen derecho a que esto no parezca una carrera de obstáculos. Y mirad, frente a estos problemas, ¿qué hacemos los socialistas? Pues hacemos algo que para algunos puede ser algo revolucionario, escucharles. Y algo que puede ser más revolucionario aún, hacerles caso. Esto es lo que hacemos los socialistas, escuchar a los jóvenes y hacerles caso. Porque los jóvenes es lo que esperan de nosotros y es lo que el Partido Socialista va a seguir haciendo. Algo tan sencillo como escuchar, algo tan sencillo como trabajar para darles respuesta. Como hemos hecho hasta ahora, con las ayudas de 300 euros de Gaztelagun, fomentando que 17.000 jóvenes puedan emanciparse en Euskadi. O como lo hemos hecho con el acuerdo firmado hace dos días entre la Consejería de Vivienda y el Ayuntamiento de Vitoria, por el cual se van a construir casi 1.000 viviendas de protección oficial de alquiler, de las cuales el 40% va destinada a jóvenes. O como vamos a hacer con la gratuidad en los billetes para el transporte público para los jóvenes de hasta 26 años aquí en Euskadi. Estas, compañeras y compañeros, sí que son medidas que mejoran la vida de los jóvenes. Estas son las medidas que dan respuesta a sus necesidades. Esto es lo que hacemos los socialistas, trabajar para mejorar la vida de la gente. Y voy concluyendo. En alguna que otra ocasión me han preguntado de qué forma afronto esta nueva responsabilidad y este nuevo reto. Y mi respuesta siempre ha sido muy clara. Este reto solo puede suponer un inmenso orgullo por lo que significa representar al mejor y más longevo partido de Euskadi, al Partido Socialista. Afronto esta candidatura con orgullo, la afronto con responsabilidad, pero sobre todo la afronto con muchísima ilusión. Y sí, la afronto con el convencimiento de que los socialistas somos la única garantía del cambio de guión, la única garantía de una Euskadi transformadora, plural, feminista y progresista, una Euskadi para todos y para todas, la Euskadi que merecemos y la Euskadi que necesitamos. Una Euskadi que solo puede liderar nuestro secretario general y candidato a Lehendakari, Eneko Andueza. Y ahora os dejo con nuestra compañera y ministra Pilar Alegría. Bien, muy buenos días y muchísimas gracias. Para mí es un honor y siempre un placer venir aquí a Euskadi, la que siento casi como mi segunda casa. Quiero trasladar y empezar mis breves palabras, sobre todo agradeciendo a los compañeros y compañeras que componen esta magnífica candidatura, estos 75 compañeros y compañeras, y especialmente, como no, a Denis, a Aroa y a Eneko, que por cierto, Eneko, se te está poniendo cara total y absoluta de Lehendakari de Euskadi. Cara de Lehendakari, Eneko. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro compromiso, porque sabéis que es una enorme responsabilidad formar parte de la candidatura del Partido Socialista. Y hoy, querido Eneko, especialmente ya teniendo esa fecha convocada para las próximas elecciones del 21 de abril, es momento para poder hacer un balance, para poder seguir explicándole a la gente lo que hemos hecho durante esta legislatura que ya termina y, sobre todo, para seguir mirando con ilusión, con optimismo y con ganas ese futuro que nos espera. Es verdad que hemos vivido una legislatura que no ha sido nada sencilla, ni en Euskadi ni en el resto de España. Pero aquí, especialmente en esta tierra, el sello del Partido Socialista en el Gobierno ha permitido que esa estabilidad predomine por encima de la zozobra que nos ha tocado vivir en momentos tan difíciles.
Ciertamente, durante estos tiempos complicados, esos tiempos complejos que ha tocado gobernar, ahí ha estado siempre el Partido Socialista, dando respuesta a los problemas que tenía la gente, dando soluciones a los retos que los vascos y las vascas nos planteaban. Porque de eso va, a eso nos dedicamos los socialistas, los que estamos y los que vienen en estas nuevas candidaturas, en hacer política, en hacer buena política, en poner en pie esa buena política que mejora la vida de la gente, en plantear soluciones para los problemas reales de la ciudadanía, en aportar medidas que abriguen al ciudadano cuando peor lo está pasando, en trasladar soluciones y respuestas para que la gente pueda construir un futuro con mayor seguridad y certidumbre. Eso es lo que hacemos los socialistas aquí, en el Partido Socialista de Euskadi, también desde el Gobierno de la Nación. A eso nos dedicamos, para seguir construyendo y caminando en esa senda que tenemos tan clara, en una senda que mejore la vida de la gente, a través de más empleo, de más derechos y de más convivencia. Y ese camino solo lo podemos construir a través de trabajo, de esfuerzo y de diálogo. Porque somos nosotros los únicos que practicamos el diálogo con todos, siendo conscientes que vivimos en una sociedad plural y sobre todo desde la legitimidad que nos da al Partido Socialista haber estado y estar siempre en el lugar que debíamos, en el lugar correcto de la historia. Por eso, querido Eneko y queridos compañeros y compañeras, nosotros vamos a aprovechar esta campaña y precampaña electoral para hacer lo que venimos haciendo durante todo este tiempo, para seguir estando al lado de la gente, escuchando sus problemas desde la cercanía, porque a nosotros nos gustan las campañas electorales. Nos gustan las campañas electorales como siempre las hacemos, con propuestas, con honestidad, con humildad. Y queremos seguir explicándole a los vascos y a las vascas que queremos un proyecto de cambio para esta tierra y que ese proyecto de cambio solo puede llegar a través de la mano del Partido Socialista en Euskadi. Porque somos ese proyecto progresista útil, ese proyecto político con capacidad de cambio, para hacer ese cambio de guión que estamos diciendo, porque los vascos y las vascas ya no merecen solo proyectos continuistas. Necesitan mirar al futuro con ilusión, con entusiasmo, con ganas. Y que no os quepa ninguna duda que si en esta tierra, que si en esta comunidad hay una izquierda útil, con capacidad de seguir construyendo, con capacidad de liderar ese cambio, es la que lidera Eneko Andueza y el Partido Socialista. Así que no tenemos tiempo que perder. Vamos a seguir construyendo y caminando en esa senda de más derechos, de más empleo, de más convivencia. Porque somos conscientes, los ciudadanos son conscientes, que Euskadi avanza con el Partido Socialista en el Gobierno y que el Gobierno de España avanza con el Partido Socialista gobernando. Avanzamos con más y mejor economía. Avanzamos con mejores empleos. Avanzamos y consolidamos derechos. Y avanzamos y consolidamos convivencia. Y si en algún sitio podemos hablar de convivencia es aquí, en Euskadi. Y si un partido ha trabajado duramente para generar esa convivencia desde el esfuerzo, desde el sufrimiento, estando siempre donde debía estar, en el lado correcto de la historia, ese ha sido el Partido Socialista, el partido que se ha convertido, el partido que es faro siempre para la ciudadanía de Euskadi, el partido que siempre ha brillado, especialmente en los momentos más difíciles que hemos vivido, cuando más fuertemente arrecia la tormenta. Y también os quiero decir algo, compañeros. La derecha en este país quiere construir una tormenta y quiere que se escuche solamente el ruido y las mentiras. Van a intentar
que no se escuchen las propuestas, van a intentar que no se escuchen nuestras ideas, van a intentar que la gente no conozca nuestro proyecto. Ellos se van a dedicar a generar ruido y mentiras. Por eso desde aquí, hoy, os quiero decir que este Gobierno llegó con el máximo compromiso por la transparencia, por la lucha contra la corrupción y que ese principio sigue hoy estando firme como el primer día. Que el Partido Socialista no se esconde, que el Partido Socialista da la cara, que el Partido Socialista es un partido con historia, con ética, con principios, que el Partido Socialista... que el Partido Socialista está lleno de gente honesta, implacable ante la corrupción, que el Partido Socialista tiene unos principios inquebrantables, que siempre vamos a colaborar con la justicia, que siempre vamos a trabajar en pro de la transparencia y que, desde luego, tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan, tolerancia cero. Siempre vamos a trabajar con la justicia y, desde luego, nosotros nunca vamos a tener que destruir a martillazos los ordenadores ni a generar tramas de espionaje para espiar a nuestros adversarios políticos. Y, desde luego, al Partido Socialista nunca le va a dar lecciones un partido que sigue tomando decisiones desde una sede que está pagada con dinero B y desde un partido político que la única lección que puede dar es la lección desde la mentira. Nunca nos van a dar lecciones desde el Partido Popular. Así que, compañeros, nosotros vamos a dedicarnos a lo que sabemos hacer, a lo importante, a trabajar por la gente de Euskadi, a trabajar por la gente de España. Ayer mismo este Gobierno cumplió 100 días. Es verdad que han sido 100 días intensos y es verdad que la oposición no nos han dado ni 100 segundos de cortesía. Pero ciertamente estos días, estos 100 días, dan continuidad a una legislatura llena de avances, de progreso y de diálogo. Un tiempo nuevo que arrancó desde el año 2018, cuando entonces gobernaba el Partido Popular. Y por eso, donde antes había recortes y retrocesos, hoy hay más derechos. Donde antes había precariedad, hoy hay más empleo de mayor calidad. Y donde antes había quiebra, donde antes solo había oposición de unos frente a otros, hoy hay más convivencia y más diálogo. Esa es nuestra hoja de ruta, compañeras y compañeros, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, porque lo que hemos puesto en marcha en estos 100 primeros días, incrementando un 54% el salario mínimo interprofesional, una medida que beneficia especialmente a las mujeres y a los jóvenes de nuestro país, o aprobando esa ley de paridad, porque solo una sociedad avanzada, una sociedad democrática lo hará liderando la bandera de la igualdad real entre hombres y mujeres, o aprobando, como no, como nunca, las pensiones de nuestros mayores. Conforme al IPC, hemos sido capaces desde el año 2018 hasta ahora que la pensión media anual incremente en 4.000 euros para los pensionistas de nuestro país. Eso es hacer política útil. Eso es lo que hemos hecho en los 100 primeros días. Pero lo más importante es que nos quedan 1.000 días por delante para seguir aplicando la buena política en este país, la política que mejora la vida de la gente. Y es ahí donde siempre vamos a estar. Así que, compañeros y compañeras, os deseo todo el éxito del mundo. Y sé que lo vais a tener. Porque los vascos, la sociedad vasca, el pueblo vasco, sabe reconocer el gran trabajo que habéis hecho durante todo este tiempo y, sobre todo, saben ver el proyecto ilusionante que tenéis para esta próxima legislatura. Aquí, compañeros y compañeras, está detrás de mí una candidatura que lo conforma gente joven, pero también gente experimentada. Aquí no nos gustan los experimentos. Aquí apostamos por la gente seria, con trayectoria. Gente que tiene capacidad de trabajo, gente que es capaz de dialogar con todos, con los sindicatos, con los empresarios,
gente que es capaz de llegar a pactos siempre pensando el mejor beneficio para la sociedad vasca. Así que, compañeros y compañeras, vamos a por todas en estas elecciones. Vamos a tener un magnífico resultado. Tenemos una gran candidatura, tenemos proyecto, proyecto ilusionante, y sobre todo tenemos un magnífico liderazgo con Eneco Endueza, un magnífico candidato, un candidato que lo define, su palabra, su trabajo, su compromiso, su seriedad, su rigor. Así que, querido Eneco, estamos todo el Partido Socialista detrás de ti. Vamos a ayudarte a trabajar contigo, y no me cabe ninguna duda que el próximo 21 de abril la sociedad vasca va a dar un apoyo mayoritario a esta gran candidatura que lidera Eneco y que desde luego quiere transformar, quiere mejorar y quiere sacar la mejor versión de Euskadi para estos próximos 4 años. Así que ánimo, adelante y a ganar esas elecciones. Y os dejo con nuestro candidato, con Eneco Endueza. Egunon, buenos días a todos y a todas. Ongi etorri gaur, Barakaldora. Bienvenidos y bienvenidas a Barakaldo. Y dentro de Barakaldo, a este magnífico edificio Ingner, que fuera una parte importantísima de los altos hornos de Vizcaya. Aquella industria señera que proporcionó riqueza y trabajo a la margen izquierda y a Euskadi durante tantos años. Aquí, precisamente aquí, se hunden nuestras raíces. Aquí está nuestra razón de ser. Aquí y en tantos y tantos sitios de Euskadi. Aquí y en tantas ciudades y en tantos municipios donde se hunden nuestras raíces, donde los socialistas hemos sido capaces de generar desarrollo, de generar transformación, de generar progreso, industria, economía, bienestar, calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía vasca. Bienvenida, cómo no, querida Pilar, compañera y amiga, nuestra ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, además de portavoz del Gobierno de España. Sabes que aquí tienes tu casa y que aquí siempre vas a estar entre amigos y entre amigas. No sé si se me está poniendo cara de lendakari, lo cierto es que de serie ya traigo cara de vasco, que no es mal principio para ser lendakari, no es un mal principio para ser lendakari. Eskerrik asko beraz, Pilar, Denis, Aroa, zuen hitzengatik. Mirar, hoy es uno de esos días que a mí me parecen una especie de regalo en mi vida personal y en mi vida política, que son una especie de sueño cumplido, pero no de sueño personal, de sueño colectivo, de proyecto socialista. Los que me conocéis bien, sabéis que procuro ser una persona normal y procuro ser una persona cercana. Y que una de las cosas que más me gusta en mi papel de secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, es confraternizar, juntarme con los hombres y mujeres que cada cual, desde su responsabilidad institucional u orgánica, desde los gobiernos, pero sobre todo desde las agrupaciones locales, hacéis posible que este proyecto socialista en Euskadi siga más vivo que nunca, que mantenéis viva la llama del socialismo, de nuestro proyecto aquí en Euskadi. Y si me doy la vuelta, eso es precisamente lo que veo. Detrás de mí hay personas comprometidas, personas socialistas, personas que ante la llamada del partido no han dudado ni un solo segundo en decir que sí, que daban un paso adelante en esta magnífica aventura que es abanderar los principios, los valores, el proyecto socialista. Compañeros y compañeras, bihotzez, eskerrik asko. Tengo que deciros que siento un inmenso orgullo
un inmenso orgullo de compartir estas candidaturas con todos vosotros y con todas vosotras. Pero también siento una inmensa responsabilidad de portar el testigo de socialistas tan irrepetibles como Enrique Casas, como Ramón Rubial, como Txiki Benegas, como Ramón Jáuregui, como Patxi López o como nuestra vicelendakari Idoia Mendia. Una inmensa responsabilidad de tomar el testigo de gente que ha hecho tanto y tanto por este país. La responsabilidad de llevar al Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, a liderar el gobierno a partir del próximo 21 de abril. ¿Sabéis por qué? Porque eso es precisamente lo que vamos a hacer los socialistas. Euskadi nos necesita. Euskadi necesita a los socialistas y nosotros vamos a seguir estando donde hemos estado siempre, donde nos quiere la ciudadanía, porque cuando Euskadi nos necesita, el Partido Socialista de Euskadi está al servicio de esta tierra, al servicio de su gente, al servicio de Euskadi, al servicio de todos los vascos y de todas las vascas, al servicio de una tierra a la que vamos a devolverle la ambición y el espíritu de transformación que siempre tuvo, a devolverla a lo más alto, porque Euskadi debe de cambiar el guión, porque Euskadi tiene que volver a ser socialista y nosotros lo vamos a hacer posible. Nosotros vamos a devolver el sueño, la ilusión, la esperanza a la ciudadanía vasca que nos está esperando. Y si Euskadi nos está esperando, nosotros vamos a seguir estando para Euskadi. Mirad, hoy presentamos nuestras listas, nuestras candidaturas, para hacer precisamente posible eso de lo que os hablaba. Hoy presentamos a los hombres y mujeres llamados a cambiar ese guión de Euskadi. Y me vais a permitir que os diga lo que verdaderamente siento. Porque cuando uno siente algo, lo mejor que puede hacer es decirlo. Nosotros tenemos el mejor proyecto, pero sobre todo tenemos el mejor equipo para llevarlo a cabo y hacerlo posible. Tenemos una candidatura de altísimo nivel, formada por hombres y mujeres que aunan experiencia y juventud, que vienen demostrando su gran capacidad para gestionar, para llevar adelante el proyecto que necesita este país y su saber hacer en las distintas labores que han desempeñado a lo largo de su trayectoria. Una trayectoria intachable, impecable, llena de honestidad, de principios y de valores. Unas listas con gente nueva, con aire fresco, con nuevas ideas, pero sobre todo con los principios y los valores que siempre han movido a los socialistas. Una nueva generación de socialistas que está dispuesta a tomar las riendas para cambiar el guión de Euskadi y darle un futuro mejor. Sabéis de sobra que soy una persona muy autoexigente, muy autoexigente. Por tanto, también voy a ser exigente con todos vosotros y con todas vosotras. ¿Por qué? Porque Euskadi no se merece menos. Es la exigencia imprescindible para poder asumir la responsabilidad de representar al Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Una exigencia que empieza por mí mismo, pasa por vosotros y llega a esos compañeros y a esas compañeras que van a dar el salto a la primera fila de la política en estos próximos comicios. La savia nueva, necesaria en todo partido, el relevo sin estridencias, pero efectivo, que hemos llevado a cabo dentro del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y que viene a consolidar unas candidaturas, como he dicho antes, de primera orden y del más alto nivel. Relevo sin estridencias, pero efectivo. Un relevo que me llena de orgullo y que dice mucho de lo bien que sabemos hacer las cosas, más si cabe, si lo comparamos con otros proyectos. Este que está aquí atrás es mi equipo, esta es mi gente, esta es la gente socialista, el equipo socialista, un equipo ilusionante, pensado para cambiar el guión de Euskadi, pensado para ganar las próximas elecciones el 21 de abril. Tenemos un extraordinario equipo, pero sobre todo, tenemos ideas.
tenemos grandes ideas, tenemos un proyecto sólido, un proyecto de bases sólidas, de principios, de valores. Y esas ideas forman parte del programa con el que nos presentamos a las próximas elecciones autonómicas. Un programa como sus candidaturas, pensadas, diseñadas para devolver a Euskadi al sitio que se merece. Diseñadas y pensadas para ganar las elecciones, pero sobre todo para ganar el futuro de Euskadi. Diseñado para responder a los problemas que tiene la ciudadanía vasca, para afrontar los retos de la Euskadi de hoy, siendo conscientes que desde hoy mismo tenemos que empezar a construir el futuro de este país, el futuro de Euskadi. Es a lo que estamos dedicando todas estas semanas de precampaña. Mientras el PNV y Bildu siguen en esa especie de pelea, de competición, por ver quién es más nacionalista, por ver si unos son independentistas con los pies en el suelo o independentistas de altos vuelos, los socialistas nos estamos dedicando a lo que quiere la ciudadanía vasca, a explicar nuestro proyecto, a explicar las soluciones que queremos aportar para resolver sus problemas en el día a día, porque eso es precisamente lo que le interesa a la ciudadanía vasca, eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía vasca y eso es lo que estamos explicando a la ciudadanía vasca. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuáles son nuestras soluciones? ¿Qué futuro queremos para su tierra y para su gente? Y por eso los socialistas hablamos de reto climático y hemos explicado nuestra apuesta por las energías renovables y hemos pedido a Kutxabank y a Laboral Kutxa que se impliquen en los procesos de descarbonización. Y por eso hablamos de movilidad sostenible. Por eso hemos anunciado que queremos transporte gratuito para los jóvenes menores de 26 años y para todos los desempleados y desempleadas. Y por eso hablamos de reto demográfico y hemos planteado la transformación total de nuestro modelo de cuidados a través de Gizakidetza. Pero no podemos abordar la transformación sociosanitaria sin entrar en la PAT de la sanidad. Y es de lo que quiero hablaros hoy. Y no es casualidad, porque hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y por eso hoy, precisamente hoy, es un motivo maravilloso para hablar de la sanidad pública que queremos los y las socialistas en Euskadi. Porque si algo hemos aprendido en esta legislatura a raíz de la pandemia es que Osakidetza no es infalible, no es perfecta, que le hemos visto las costuras al sistema y la principal costura, lo sabéis bien, es la falta de profesionales para atender las demandas y las necesidades que tenemos en nuestra sanidad pública. Y es algo a lo que los socialistas llevamos tratando de revertir hace tiempo. Desde el Gobierno de España, para empezar, desde el Gobierno de España, ¿verdad, querida ministra? A través de un decreto que nos ha permitido la estabilización de buena parte del personal eventual de Osakidetza. Y gracias a ello, y tenemos que reivindicarlo con orgullo porque ha venido de la mano de los socialistas, del Gobierno de España que lideramos y también ha venido de la mano del impulso de los socialistas también aquí en Euskadi. Hemos podido realizar la mayor oferta de empleo público de la historia de Osakidetza con más de 11.000 plazas a lo largo de esta legislatura. Eso lo hemos hecho los socialistas y lo tenemos que reivindicar. Lo tenemos que reivindicar. Esa ha sido nuestra contribución. Además, desde Euskadi hemos impulsado que se incremente la plantilla estructural de Osakidetza en 5.000 plazas más. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hace falta más. Hace falta mucho más si queremos contar con la mejor sanidad pública, con la calidad que demanda y se merece nuestra sociedad. Y tenemos que seguir apostando por ella. Tenemos que seguir apostando firmemente por tener la mejor Osakidetza. Y de todo eso sabemos muchísimo nosotros,
sabemos muchísimo los socialistas vascos, porque fuimos precisamente nosotros los que construimos este sistema público de salud. Fuimos los socialistas los que construimos Osakidetza y fuimos los socialistas la que lo situamos en parámetros de excelencia, en lo más alto, de la mano de un gobierno socialista liderado por Patxi López y abanderado políticas de sanidad pública de la mano del consejero Rafa Bengoa. Por tanto, sabemos perfectamente qué es lo que necesita Osakidetza para volver a ser la envidia de este país, para ser la envidia de otras comunidades autónomas que siempre nos miraban como una referencia. Y somos nosotros, los socialistas, los que vamos a devolver a Osakidetza al sitio que se merece. ¿Por qué? Porque Osakidetza ahora mismo está infradimensionada. Sí, lo digo alto y claro, Osakidetza en estos momentos está infradimensionada. Lo vemos a diario, cualquiera que se acerque a cualquier hospital, a cualquier ambulatorio, podrá comprobar que la atención merma, porque faltan servicios, porque no cuentan con el personal necesario para hacer frente a esa demanda. Y eso, desde luego, contribuye a tener un peor servicio sanitario. Eso limita claramente la posibilidad de abordar nuevos programas, nuevos proyectos estratégicos que permitan devolver a Osakidetza su carácter de referente. Os lo decía y lo repito, nosotros sabemos muy bien cómo hacerlo y si algo hemos demostrado durante esta legislatura los socialistas es que sabemos gobernar, muy bien, sobre todo si nos comparamos con otros y con otras, que sabemos gobernar y sobre todo que sabemos lo que necesita Euskadi y sabemos cómo devolvérselo, sabemos cómo solucionar sus problemas. Y hoy aquí yo me comprometo a que cuando sea lehendakari vamos a llevar a cabo al principio de la próxima legislatura un nuevo aumento de la plantilla de Osakidetza con 2.000 nuevas plazas. 2.000 nuevas plazas que no son de la plantilla estructural ni están cubiertas por personal eventual, no, 2.000 nuevas plazas de profesionales sanitarios que respondan a las necesidades que tiene nuestra sanidad pública. Porque las necesidades y los retos a los que tenemos que hacer frente no pueden arreglarse con parcheos, no pueden arreglarse con reorganizaciones administrativas. No hace falta, hace falta muchísimo más para solucionarlo. Hace falta elevar la mirada, hace falta cambiar el guión. Hace falta saber lo que necesita nuestra sanidad pública. Y si apostamos firmemente por reformar Osakidetza, lo primero que debemos hacer es reforzar su plantilla, con buenas condiciones, con mejores condiciones y con un servicio de calidad. Una Osakidetza en la que se apueste firmemente por la inversión en nuevas infraestructuras, por la investigación médica que resuelva y que mejore la calidad de vida, por ejemplo, de esas personas que están sufriendo enfermedades raras, por tener material puntero que nos sitúe en la vanguardia de la sanidad pública en este país. Y eso no va a venir de la mano de los que han demostrado ser incapaces de resolver los problemas que tiene Osakidetza, de los que se han demostrado incapaces de solucionar los problemas que tiene nuestra sanidad pública. ¿Y os imagináis Osakidetza en manos de EH Bildu? ¿Os imagináis algo tan sensible como nuestra sanidad pública de la mano de aquellos que nos metieron en un tremendo lío cuando pudieron gobernar Guipúzcoa? ¿Os imagináis nuestra sanidad pública en su mano? Pues dejarlo de imaginar, porque los que lo vamos a impedir vamos a ser los socialistas. Nosotros vamos a resolver el problema de Osakidetza. Nosotros lo vamos a resolver. Langile gehiago, zerbitzu hobeago batentzat. Benetan Osakidetza indartu behar dugu, hobetu behar dugu, eta lehenik eta behin plantilla indartu behar dugu, haunditu behar dugu, baldintza honekin eta kalitatezko zerbitzuekin. Horregatik, lehendakari naizenean, Osakidetzako plantilla haundituko dugu, 2.000 plaza berriekin, eta legealdia hasi bezain laster egingo dugu hori. Horixe da
nere konpromisoa. Horixe da, gaur, amen, Euskadikin hartzen dotan konpromisoa. Eta aurrera, eramango digu. Sozialistak, ezinbestekoa garelako Euskadiko etorkizuna, etorkizun bat nahi baldin badugu. Propuestas realistas, con los pies en el suelo, son las que siempre nos han distinguido a los socialistas y a las socialistas. Y por eso tengo muchísimos motivos para ser optimista. Algunos parece que se han dado cuenta ahora de que Osakidetza existe y que Osakidetza tiene un problema. Y al otro lado tenemos EH Bildu, que ha hecho un larguísimo viaje para volver al sitio del que nunca se ha movido. Mucha palabrería, mucha reflexión, pero la solución de siempre. Más soberanía, independencia. Y frente a unos y a otros, ¿quién? Los y las socialistas, con una visión clara del país que queremos y del país en el que creemos. Desde el acuerdo, desde la colaboración, sin conflictos, sin enfrentamientos con los profesionales, que son imprescindibles a la hora de sacar adelante un servicio tan esencial como Osakidetza. Mirad, a mí no se me va a hacer larga esta campaña. Os puedo asegurar que no se me va a hacer larga para nada esta campaña. A mí lo que me va a faltar es tiempo para explicarle tantas y tantas cosas que tenemos que ofrecer los socialistas a la ciudadanía vasca para ofrecerle un futuro mejor, para cambiar el guión de Euskadi, para hablar de más y mejor empleo, para hablar de más políticas de alquiler en vivienda, para hablarles de más seguridad, para hablar de movilidad sostenible, para hablar de cambio climático, para hablar de política industrial, para hablar de transición energética, para hablar de igualdad, de diversidad, de pluralidad, de convivencia, para hablar de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, de las familias jóvenes con hijos pequeños. Me va a faltar tiempo para explicar todo lo que tengo pensado hacer cuando sea lehendakari de Euskadi. Me va a faltar mucho tiempo. Iguales a otros, a los que se les va a hacer larga la campaña porque no tienen nada que ofrecer. Porque lo único que tienen que ofrecernos son palabras huecas. Brindis al sol para que Euskadi sea independiente. Algo que para nada quiere y comparte la ciudadanía vasca. Y hay una cosa que aún me motiva mucho más y que hace crecer mi optimismo. Y es que el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi con Esquerra va a ser fundamental, necesario, y más que fundamental y necesario, va a ser imprescindible si queremos que el futuro de Euskadi sea el mejor de los futuros. Los socialistas vamos a ser imprescindibles después del próximo 21 de abril, porque somos claves en Euskadi y lo vamos a hacer con más fuerza todavía. ¿Por qué? Porque somos la izquierda de verdad. Somos la izquierda de verdad. La izquierda progresista. La izquierda con sentido común, con sentido de país, con sentido de la responsabilidad. La que no se pierde en batallas internas y en peleas de chiquillos. La que se ocupa de resolver las preocupaciones que tiene la ciudadanía vasca. La que no pierde el tiempo en zarandajas. Y somos, como decía, la izquierda responsable. La izquierda responsable. La que está en el centro de las decisiones. La que decide. La que es imprescindible. La que da estabilidad a los gobiernos. La que busca el acuerdo. La que busca el diálogo. La que lucha por lograr la convivencia en este país, en un país en igualdad, en un país plural, diverso, lleno de libertades. Una estabilidad que es la llave, que es la llave, es la esencia para desarrollar las políticas que nos interesan y le interesan a los vascos y a las vascas. Por eso soy optimista, por eso tengo razones para ser optimistas, porque tenemos el mejor proyecto de país y tenemos las mejores candidaturas para coger el timón de Euskadi, para liderar
este país y su futuro. Y quiero contagiar de ese optimismo a toda la ciudadanía vasca. Hoy empieza un camino largo, un camino que no va a ser fácil, un camino que va a ser duro, pero que va a ser tan duro como ilusionante y como esperanzador, y con una recompensa final que va a ser absolutamente extraordinaria para el conjunto de este país. Llevar de nuevo al socialismo a liderar Euskadi. Vamos a hacerlo realidad entre todos y todas. Hoy comienza el camino para devolverle la ilusión, la esperanza y del mejor de los futuros al conjunto de Euskadi. A trabajar, a despertar esa ilusión y esa esperanza, porque a Euskadi le queda lo mejor por venir, y eso va a venir de la mano de los socialistas y de las socialistas. Eskerrik asko.